Desde hace varios meses el ahora ex productor de Enamorándonos ha estado en el ojo del huracán, pues fue acusado en múltiples ocasiones por varios participantes de haber sido racista, grosero y misógino, además de que se dijo que el sujeto tenía un prosticatálogo en el que promocionaba a las participantes más bonitas y con buena anatomía. Según TV Notas, los altos ejecutivos de TV Azteca le dieron las gracias al productor argentino tras recibir muchas quejas de algunos examorosos como la bebesita Pamela, Jorge, Jessica, Yamilet, Popotitos y más, quienes señalaron que Hernán Albarenque no los bajaba de nacos, putas y pobretones. A pesar de que las acusaciones ya habían salido a la luz, los ejecutivos no habían hecho nada hasta que Darío, un ex participante de Enamorándonos, demandó los abusos y llegó a oídos de TV Azteca, lo que no les gustó nada. Cuando llegó el citatorio para Hernán por esa denuncia, los altos mandos pidieron que se investigara más sobre el caso, y fue cuando Sandra Esmester y Alberto Ciurana pusieron mayor énfasis. TV Notas asegura que los ejecutivos llegaban al foro de sorpresa, ponían atención con el trato que Hernán tenía con los amorosos e interrogaron a los mismos. También se dice que el ex productor de Enamorándonos quería obligar a las participantes a que tuvieran relaciones sexuales durante las citas con el fin de obtener más rating. Les decía que si no lo hacían, no invertiría en viajes para ellas y si no aceptaban, las castigaba con no llamarlas para los programas. Según Pásala, Lila Solana y una productora colombiana serán quienes quedarán al mando del reality show. ¿Qué opinas de esto? Con información de Pásala y LNN Fotografías de Instagram y 100 bits, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.